Hi guys, welcome to Football with Brownie. Hope you're well, keeping safe, keeping each other safe and spreading the love during this pandemic, because we all need a little bit of love, my friends. Before I go any further, please like, share and most importantly subscribe to the channel. We've got, I can confirm now, the channel has been monetized with the watch hours, so we've got that secure. We just need 1,000 subscribers now, so please encourage your friend, family, cat, dog, girlfriend, wives, whatever, to subscribe to the channel, because without your help, the channel cannot expand and be as successful as we all want. Anyway, let's take you back to yesteryear. Now, I haven't done one of these shows for a week or two, so apologies for that, but the things have been coming on top. I'm going to take you back to the 94-95 season. The Cup Winners' Cup, actually, and for the younger viewers out there, Cup Winners' Cup was a European competition before the Champions League, where all the Cup winners of every country come together and have a competition the following season. Arsenal against Real Zaragoza, or Zaragoza. Now, it wasn't the best game, to be honest with you, but the goal, which was last minute in extra time as well, was scored by former Tottenham player Naeem. Wasn't David Seaman's best game, let's just say, but it was an interesting outcome. And actually, Real Zaragoza is still worship this game, because it was the only European success. So, without any further ado, here's the action. Take care, bye bye. Y fue corner, pero bueno, el árbitro no lo vio y lo fuera. Pero aquí mete la mano David y la saca. Buscaban las cosquillas mutuamente. ¡Sneijder! ¡Qué golazo, Juan Sneijder! ¡Tremendo latigazo con la zurda! ¡Pelota en la frontal! ¡Sneijder que sorprende! ¡Seaman que no ve por dónde va el balón! Y la afición maña que se volvía loca en el Parque de los Príncipes. 1-0. ¡Qué pedazo de gol! Gol increíble. ¡Qué pegada! Primero el control. Luego, qué zurdazo. Sin posibilidad de que David pudiera ni estirarse para intentar sacarla. Habla de Morrow. Suárez ahí que le endosa un empujón sin venir a cuento al futbolista del Real Zaragoza. Había tensión, la había en el Arsenal, que no quería perder un instante y la había. Normal. Vamos a ver ese balón dentro del área. Igual el Arsenal, marca Harrison el tanto del empate para los Gunners. En fútbol la frase de "se veía venir" muchas veces funciona, y en este caso se veía. La mayoría de las veces funciona, y ya te digo, ellos nos estaban presionando, nosotros no teníamos el control del balón, y bueno, en una jugada con medio rebote. Van a tapar esa banda. Corre Santi Aragón, muy rápido Lee Dixon. El centro de Dixon no lleva a peligro. 14 años estuvo en el Arsenal Lee Dixon. Otro de los que, insisto, esta hornada de futbolistas del Arsenal se caracterizaron casi todos ellos por trayectorias. El Ian Wright, por suerte, que todos esperaban. Buena la opción para Miguel Pardeza. Se le abre mucho la pelota en el disparo con la pierna izquierda. Casi le cuesta cara a un cámara que estaba justo detrás y al que se le echa el balón encima. No sé si parece, ve venir ahí a esa locomotora con el número 6, a Tony Adams. Sí. Sale un buen disparo. Pero Miguel. Habilitado Sneijder. Vamos a ver qué intenta el 9. Le pone la pelota a Pardeza. Uf, que entraba Eli Dixon. Entraba Eli Dixon, que dice que ha ido al balón. Así lo ve también el árbitro. ¿Penalti o no, Nayim? No, penalti clarísimo. Ya esta imagen sí que la he visto alguna vez. Mira aquí, no van a poner el balón y lo barre. Pero bueno, el árbitro estaba muy cerca. Ahí Santi protestando porque también. García San Juan lo hizo todo bien. Prolongó con la cabeza. Se orientó el balón hasta disparar finalmente con la pierna izquierda.
Muy bien, Jesús. Siempre que salía, rendía a un nivel altísimo. Este partido llegamos ahí. En estas situaciones. Quieres seguir jugando con corte, sin corte, con golpes, sin golpes. Y has trabajado durante todo el año para estar en esta situación y tiene que ser una fuerza mayor para que no sigas jugando. Dentro de Pardeza pega en Dixon, sale Davis, Simon Poyet se quiere adelantar, Simon llega antes y además se protege, y metiendo el brazo y el hombro, Simon adelantando el balón para sacar, pero no hay tiempo para más, el partido que llegaba a su término acababa. A comenzar mentalmente cómo se enfocan allí, partido nuevo. Santi Aragón, el balón de Aragón a manos de Simon, inseguro de Simon. Incluso pareció mandarle una mirada retadora a Aragón. Más o menos diciéndole, no me vas a sorprender, no vas a conseguir desde tan lejos superar a... No parecía mejor el Arsenal, todo lo contrario, parecía ir más entonados los jugadores del Real Zaragoza. Llegamos mejor, la verdad es que llegamos mejor físicamente, estábamos más enteros y creábamos más peligro que ellos. Andoni apenas lo hemos visto hacer. La pelota de nuevo para Najim. Centro al punto de penalti. Cabezazo. ¡Qué mano de Simon! Y el palo que le ayuda al portero del Arsenal. Estaba el tanto de la victoria y para el Real Zaragoza. El cabezazo es imposible de Xavi Aguado. Sí, muy difícil ese cabezazo. Schneider. El salto de Poyet. Arranca Schneider. Acaban fuera de juego los futbolistas del Arsenal. En la cara de la herida que se hizo en el choque. Habéis tenido buenos momentos vosotros, buenos momentos el Arsenal. Estando metido en el partido. Parlour, muy generoso durante todo el partido, esta vez un poquito más egoísta, buscando el disparo. Sí, Ailey Dixon se enfada con él porque le estaba doblando y decidió disparar. Penaltis y los futbolistas del Real Zaragoza ya. En este momento de partido también otra más de Wright con Xavi Aguado. El conjunto español, Real Zaragoza, que tiene su oportunidad, el cabezazo desviado. Ha parecido que era Gustavo Poyet quien metía ahí la cabeza. Y Tony Adams, que lleva medio partido renqueante. Sí, ellos llegaron más cansados que nosotros al final. Con el pecho, ha mirado a puerta, golpean allí, Simon adelantado, gol. Marca el Real Zaragoza, último minuto de la prórroga. Simon se queda tirado, Najim que la lía y de qué manera. El Real Zaragoza enloquece, Najim le da la Recopa de Europa al conjunto maño. ¡Qué momento, Najim! ¡Tan grande! Sí, el momento más importante de mi carrera deportiva. Bueno, tuve la suerte de decidir disparar en ese momento porque vi al portero adelantado y la suerte de que, bueno, que también David Simon se equivocó en la distancia y el balón entró. Fue momentos en que decides cosas en décimas de segundos y decidí disparar. Es el golpeo perfecto. Sí, yo cuando golpeé el balón sentí que le había dado bien, que digo que Najim le has dado bien, pero ahora hace falta que voy a felicitarte. El capitán del Real Zaragoza, Miguel Pardeza, levantando la Recopa de Europa. Todas las imágenes se van al Capi, a la Copa. Sí. ¿Dónde está Najim?